watching. Fucking, what is. I am watching this, honest. Oh my god! Wow! Hola. No sé qué dice porque estoy nerviosa a hablar porque no puedo hablar español. A buen español. Y I have been a aprenderlo español para 2 o 3 semanas ahora, y yo escucho bastante of podcast, no sé cómo se dice podcast en español. En este momento I am watching. Fucking, what is. I am watching this, honest. Anyway, whatever. ¿Y qué más? Tengo un nuevo trabajo. Trabaja. Which I start on Friday. No se dice on Friday in español. I don't know what to say, man. I'm still learning español, y entonces record again my progress, pero mi español es mierda ahora. Okay, bye. A few moments later. One hour later. Quédate por siempre a mi lado, es real lo que siento, mi vida no entendí. Cuando te conocí yo, que no creía más en esto, fue el poder de tu amor lo que me hizo caer en esa facilidad. Hola, es 2 días que yo hablo español, y ahora mismo está lloviendo. Es muy horrible. No me gusta cuando llevo lloviendo. No me gusta. Me gusta el sol. Later, how do I say later? Después, I'm going to ir a mi novio en el casa de mi novio, y mañana I will be uploading a video por YouTube. Estoy muy, don't know how to say, emocionada, excited, excitado, no, emocionado, pero I worked really hard for it, and el video es muy divertido. Vale, entonces, adiós, and I'll see you later. Bye. Hola, todos.
Hoy estoy viendo YouTube. Una caricatura que ayudó a aprender más palabras en español. Alguien me lo recomendó y me encanta. También sale el sol. Antes estaba haciendo ejercicio y it was muy difícil. Have made flashcards on Anki y I have been testing myself every day. Like, si no sé cómo dice a sentence, necesito más palabras por eso. Toma té, el té o algo así, y con leche. Pienso que necesito aprender más palabras porque no sé cómo dice más sentences. Y ahora voy to watch viendo el YouTube y a ver si puedo aprender más palabras y algo así. Adiós. Espero que estés bien. I have not been speaking Spanish for almost 4 days now because I've been working night shifts and it's really difficult to, practice. So I just listen to Spanish instead. Pero quiero decir gracias por ayudar y te veré la próxima vez cuando mi español es mejor. Chao.